Señoras, señores, muy buenas tardes. Penúltima jornada de Feria Imperiales y Comuneros de Semana Renacentista de Medina, donde va a dar comienzo el desfile que va a llevar a los imperiales hasta el Castillo de la Mota. Abriendo el desfile con ese toque de viento y de percusión, los ministriles para anunciar que algo va a pasar por las calles de Medina. A continuación, las abanderadas de los siete linajes de Medina del Campo. El desfile que arranca desde aquí, desde la Plaza Mayor, justamente a la puerta del Palacio Real, y concluirá en el Castillo de la Mota. Así iniciamos este torneo. Repito, son las tropas imperiales las que parten desde esta Plaza Mayor. Una vez que han pasado ya las abanderadas de Medina, le siguen los abanderados de Arezzo. Algo que es, como saben todos ustedes, muy típico en Italia. Esta escuadra de abanderados, comandada por Stefano, que es el que dirige y coordina estos 20 abanderados de Italia. Seguimos viendo en imágenes a los abanderados de Arezzo. En ese paso que llevan hasta el palenque del Castillo de la Mota. Vamos a ver, porque van a comenzar con una exhibición, ese movimiento de banderas. Una vez más, hasta el cielo de Medina. Thank you.
Escuchamos los aplausos del público de Medina y a su vez visitantes que se han acercado a ver esta undécima edición de la Feria Imperiales y Comuneros. Se marchan los abanderados y llega el Club de el Club de Caballistas de Medina, que son los que van a competir después en el palenque de Medina del Campo. Más de 30 jinetes y amazonas son los que en esta tarde parten hasta el Castillo de la Mota, en esa zona, ese palenque, ese torneo. Y como van al campo de batalla, ahí tenemos el carro y tenemos a los sanitarios con esa camilla. Esperemos que no haga falta utilizarla hoy en ese torneo. Pasando por debajo del arco ahora mismo está la Santa Hermandad. Estos 40 componentes de la Santa Hermandad, que cada vez son más numerosos. E incluso vemos ya también hasta bastante jóvenes. A continuación vamos a ver a la Escuela Municipal de Danza de Medina del Campo, también como no presente, con mucha actividad, 60 componentes. Vemos también las autoridades. Estamos viendo a continuación la agrupación cultural Son. Ellos han venido desde Cantabria hasta Medina del Campo, desde Santander, para participar también en esta Feria Imperiales y Comuneros. El grupo de arqueros, aproximadamente unos 30. Seguidos de este grupo de tambores de época. Por último, cerrando el desfile, el coro Reina Isabel. Nos vamos directamente hasta el palenque para ver ya ese inicio del torneo.